Tras la salida de Chicho Salas, Alianza Lima confirmó la llegada de un viejo conocido, Mauricio Larriera, quien tiene pasado blanquiazul y también tiene conexiones con el fútbol peruano. Hoy conoceremos un poco más del flamante técnico íntimo. Uruguayo de nacimiento, jugó como lateral derecho en clubes de su país como Liverpool o Racing, hasta que se retiró en el 2005 en el tanque Sisley. De ahí se preparó para empezar una carrera en los banquillos. En el 2007 fue llamado por el técnico campeón del 2006, Gerardo Peluso, para integrar su comando técnico en Alianza Lima tras la salida de sus asistentes como Mario Viera, quien empezó una carrera en solitario. Mando otro correo que ya me impacta porque me dice que iba a haber una reconstrucción de su cuerpo técnico, porque Mario Viera y el Chupete Vázquez se iban y entonces iba a necesitar un asistente. La experiencia culminó en junio de ese año tras el fracaso en Copa Libertadores, donde los íntimos no sumaron punto alguno. Tras eso, acompañó al experimentado técnico uruguayo en diferentes clubes, comenzando en Nacional de su país, donde fue campeón en el 2009 y también llegaron a semifinales de la Copa Libertadores, siendo eliminados por el futuro campeón Estudiantes de La Plata. Una de las experiencias más desafiantes fue en la Universidad de Chile. Justamente, el cuadro azul se cruzaba con Alianza Lima en los octavos de final del torneo más importante a nivel continental en el 2010, que por cierto tenemos un video completo de esa campaña en nuestro canal, en donde ocurriría el famoso incidente del polémico gol cobrado a Seymour y que finalmente eliminaba a los íntimos de la competición internacional. De hecho, en las imágenes se aprecia a Larriera junto con Peluso gritando al árbitro para que valide la acción, una situación que provocó mucha molestia en la hinchada blanquiazul. Tras su experiencia en Chile, Larriera saldría campeón de Paraguay en 2011 con Olimpia y también formaría parte del comando técnico de la selección paraguaya en las eliminatorias a Brasil 2014, aunque no conseguirían el objetivo. Para la anécdota, queda el partido en donde Paraguay venció por 1-0 a Perú en el Defensores del Chaco. En ese equipo nacional jugó Carlos Zambrano de titular, jugador que ahora dirigirá y de hecho aparece en la jugada del gol guaraní. Todo lo mencionado, Larriera fue un asistente, sin embargo ya estaría listo para comenzar su propio camino a la gloria. Comenzó su carrera como técnico en solitario en el Sol de América paraguayo, pero no duró mucho. Su primera gran campaña fue con Racing de Montevideo, en donde incluso fue designado como el DT de la temporada 2014-2015, ya que se mantuvo en los primeros lugares. En dicho club coincidió con otro ex Alianza Lima, aunque en ese momento todavía era un joven debutante, Mauricio Afonso. Tras ello dio el salto a Defensor Sporting, el cual clasificó a la Sudamericana de 2016, en donde de seguir como técnico hubiera enfrentado a Universitario. Pero el dinero de Medio Oriente lo atrajo y firmó por el Al Wurakha de Qatar, donde alguna vez jugó Raymond Manco. Bueno, en realidad solo firmó el contrato. Sin embargo, esa es otra historia. No le fue bien y se fue a Godoy Cruz de Argentina, en el cual terminó peleado con la directiva del club. Recaló en O'Higgins de Chile, país que lo conocía por su paso con la U de Peluso, pero también fue una breve estadía. Parecía que Larriera no encontraba ese lugar donde desarrollarse y mostrar su faceta como técnico, hasta que a fines de 2020 se encontraría con el equipo que le cambiaría la vida, Peñarol. La recomendación fue realizada por otro viejo conocido en Tienda Victoriana, Pablo Bengochea, campeón nacional en el 2017 y además asistente técnico de Sergio Markarián en la selección peruana. Para ese entonces era director deportivo y tras diversas evaluaciones, Mauricio Larriera se pondría el buzo del equipo Virasol, en donde conseguiría sus principales logros, ganador de Clausura 2021, campeón uruguayo de ese mismo año y levantó la Supercopa del 2022. Su campaña internacional fue muy destacada en la Copa Sudamericana del 2021, en donde llegó a semifinales y enfrentó a dos equipos peruanos en el camino. En la fase de grupos goleó por 5-1 Sport Huancayo en Montevideo y luego igualó sin goles en la Ciudad Incontrastable. Con eso se clasificó como primero y superó a su clásico rival Nacional en octavos para enfrentar a Sporting Cristal en cuartos. En Lima, el partido fue aplastante con una victoria charrúa por 3-1 y una sentencia en la vuelta por 1-0. Recientemente, a raíz de los malos resultados, Larriera decidió renunciar al cargo de entrenador de Peñarol y se tomó un descanso para ser ahora quien asuma la dirección técnica de una Alianza Lima urgido de triunfos. ¿Crees que Larriera será quien conduzca a los blanquiazules al tricampeonato? ¿Su sistema de juego será el más adecuado? ¿Podrá manejar los egos del vestuario? Si te gustó el video, dale like y suscríbete a Ola de Goles para más contenido del fútbol nacional e internacional.